Hello, 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 everybody. Herbert. Y el Ángel. Hello, hello. Azucena, hello. Hello, teacher. Hello, Mari. Hello, Mari. El micrófono, Mari. El micrófono. The microphone. El micrófono, Mari. Okay. Welcome. Teacher. Good evening. Stephanie and Baby. Oh. ¿Cómo se llama ese príncipe? Stephanie, ¿cómo se llama el bebé? Stephanie. Desde pequeñito hay que ponerlo a aprender inglés. Mire, fantástico. Buenas noches. Hello. Ya me había dicho el nombre del bebé, ¿verdad, Stephanie? Sebastián. Perdón, no, no le copio, no le copio. Sebastián. Ah, sí, Sebastián, ok. Bebé. Baby. Hola. Hello, baby. Hi, baby. Hello. Hello, hello. Mire cómo se queda. Hello, hello. Mira. Good morning, teacher. Morning, teacher. How are you? How are you? Very, very thank you. Very, very thank you. Eso, sonrisota. Ok, welcome. Welcome, Stephanie. JC, hello, welcome. Fernando, hi, Fernando. Hi, Kevin, teacher. Good evening. hi. How are you? I'm fine, thank you. Very good, very happy, right? Pretty good? Yes. Entonces, Solo porque ganó Brasil. ah, ok, yeah. Brasil, Argentina, we like Latin America, right? I hope. Pero lástima que la final no puede ser Argentina-Brasil, ¿va? Se van a encontrar en semifinales, ojalá. Pero Sería una final de loco. sí, pero creo yo que va a ser Francia-Brasil, va a ser la final. Yo así opino también, Sí, aunque por yo le cómo voy va a. pintando la situación. Yo soy Argentina y Brasil, así va, Argentina y Brasil, pero ni modo, Argentina creo que. Suramérica presente. No creo que llegue, no creo que Yo llegue. voy a Argentina toda la vida latina, pero Sí, hay que está ser difícil, honestos, está difícil. Tiene que ganarle a teacher. Holanda, a Brasil, Todos somos Messi ahorita, teacher. a Brasil y a Francia, nada más. Solo a ellos nada más tiene que ganarle. Y al FAS también creo. Ok, let's begin. Comencemos entonces. Vamos a compartir la plataforma primero. Vamos a empezar con la plataforma. Yes. Okidoki. Aquí estamos. Ah, gracias a Esther y a. ¿Quién más me escribe en los posts? Aquí está. Me escribe también. Está, mire, siempre me escribe. Ah, Mari también me escribe, ¿verdad? Pero necesito, quiero ver que me las ponga las oraciones en inglés, oiga, Mari. He dicho. Sí, ok, muy bien. Pero gracias por compartir, gracias por compartir. Ok, let's begin with the video, right? The topic for today is there are and there is. There is and there are, right? I en singular y I en plural. Listen to the video and watch. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form statements with there is and there are. Also, how to use some, no, and any when referring to different objects. Let's get started by listening to a conversation titled There Aren't Any Chairs. This conversation illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice the conversation. This apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Now, let's learn how to use there is and there are. I would like to start by demonstrating the examples on this chart. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen.
There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. To better understand how to form this statement, I would like to write some formulas. For singular objects, there plus is or isn't plus a, that's the article a, or no, plus complement. For plural objects, there plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complement. So let's take a look at the first example on the left hand side of this chart. There's a bed in the bedroom. This is a singular object, so we're going to follow the formula there plus is or isn't plus a or no plus some kind of complement. So in this case we use there, then the verb to be is. On the example is contracted, as you can see, theirs. We will use the article a. The complement is bed, in the bedroom. We're going to do something similar with the next example. There's no sofa in the bedroom. At the beginning of our sentence we have there. The verb to be is. Once again, on the example is contracted. Then we will use the article a, because we're talking about a singular object. Finally, we have the complement. Sofa in the bedroom. The last example. There isn't a table in the kitchen. At the beginning of our sentence, we use there. The verb to be is isn't, because we're expressing something negative. Then we use the article a, because we're talking about a singular object. Finally, we have the complement, table in the kitchen. Now let's look at the right hand side of this chart. For these examples, we're going to talk about plural objects. So we need that formula, there plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complement. Now let's look at the first example on the right hand side of the chart. There are some chairs in the kitchen. At the beginning of our sentence we use there. After that the verb to be are. Next we use some. It's important to mention that we will use some whenever we're making positive statements. We can't say any, for example. Finally, we have the complement, chairs, in the kitchen. Our next example, there are no chairs in the living room. At the beginning of our sentence, we use there. After that, the verb to be are. Next, we're going to use no. Notice that we will use this expression whenever we're expressing something negative, and you can also say aren't any as well. Either one is correct. Finally, we have the complement, chairs in the living room. For our last example, there aren't any chairs in the living room. We start our sentence with there. Next, the verb to be, aren't. After that, we're going to use any. It's important to remind you that we will use any whenever we're making negative statements. We can't say some, for example. Finally, we have the complement, chairs in the living room. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe the objects that you have and don't have in your house or apartment. Okay, class. So here you can make your example, right? Así como lo hizo Esther y también los comentarios que nos puso Mari, ustedes pueden poner sus propios comentarios, ¿verdad?
Tienen sillas en sus cuartos, en sus salas, tienen refrigeradoras, televisores, un plasma así de este tamaño para ver el mundial. ¿Qué es lo que tiene ahí? There is, there are, there aren't. Okay. Básicamente, there is significa hay y there are significa hay también, solo que en inglés lo separan, ¿verdad? Ponen lo singular acá, there is, y el plural acá, there are. Pero en español lo mismo, hay. Hay un perro, hay varios perros, ¿sí? Ok, y se usa la palabra no para referirse a una oración negativa, pero si ustedes quieren usar isn't, también lo pueden hacer. There's no sofa, there isn't a sofa, right? Solo que se usa el artículo a, ok, en este caso. Chair, Yes, tell me, Fernando. one question. Tell me. Siempre, o sea, no importa si es no o isn't. Sí, cualquiera puede ser. Okay. Cualquiera, ahí el que usted quiere usar. Lo mismo en plural, mire. There Teacher, one more. are. A la hora de hacer la plataforma, yo tenía una duda. ¿Cuándo va a ser some y cuándo es any? Any, vaya. Some en todas las oraciones afirmativas. Mire, some chairs. Hay algunos. Y aquí abajo, there aren't any chairs. Fernando, some y any significan lo mismo. Quiere Lo decir mismo, sí, por eso mismo. algunos. Alguno quiere decir, ah, no. Sí. Pero, en este caso es una regla, ¿verdad? Gramatical en inglés, que es some solo es para afirmativo y any es Any para para negativo. negativo. Sí. Literal. Okay, teacher. Literal. Sería. Thank Good. you. Y por último, vean que there's se puede contractar, there is, ¿verdad? There's, pero there are no se puede contractar. ¿Ok? Good. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Any questions so far? ¿Podría volver a repetir lo de la contratación del Deris y del Aaron? No entendí Ahorita. perfectamente, sí. ¿Listo? Exactamente, Por mire. favor. Thank you. Vaya, que cuando es singular, Miguel Ángel, nosotros decimos there is. Pero ese there is lo podemos contractar y podemos decir there's. Así como she is, she's. He is, his. ¿Ya? Algo así. Pero cuando usamos there are, en este caso, usted puede ver oraciones como they are, there, se contracta, ¿verdad? Pero en este caso específico, no se puede contractar. Esta oración que usted ve aquí, mire, there are, o aquí abajo, como lo han puesto aquí en el ejemplo, there are, no se puede contractar. Es una regla. No se puede así de sencillo, ¿verdad? Solo con el singular podemos contractar. Con el plural, no. ¿Ok, Miguel Ángel? Copiado. Es una regla, simple y sencillamente. Hay que seguirla, ni modo. Pero ya vamos a ver más ejemplos para que usted vea que no se puede contractar. Ok. After you finish the Vamos ahora a compartir la presentación de PowerPoint. Solo que quiero ver, tengo que salirme porque le hice algunas modificaciones. Déjenme ver. Regálenme unos segunditos porque la voy a volver a abrir. La voy a volver a abrir porque con el grupo anterior. Quería comentarles aprovechando, ¿verdad? Que algunos querían entrar a la plata, perdón, al Zoom, ¿verdad? Y no pudieron porque estaba otro grupo. Les comento que yo tengo una clase de 8 a 9. Permítanme. Tengo una clase de 8 a 9 y entonces estaba con ellos, pero a veces me paso algunos minutos, ¿verdad? Llego hasta las 8 y 3 o. Ya, entonces, pero van a disculparme porque a veces no puedo terminar exactamente a las 9, ¿verdad? Y entonces me tardo un minuto, 2 minutos con el otro grupo. Así es que lo que hago es salirme. Ya cuando ustedes vean que ya me he salido el otro grupo, pues ya les doy la invitación a ustedes para que entren. Así que van a disculpar esa pequeña transición con el otro grupo, ¿sí? Así es que no se extrañen si 1 minuto antes de las 8 o a las 8:01 todavía ven que está otro grupo ahí, ¿verdad? Pero no pienso pasarme más de las 8:02, 8:03, exagerando, creo yo.
en alguna emergencia que esté explicando algo con el otro grupo, pero siempre voy a tratar de terminar cabalito a las 8 para que ustedes estén listos ya con su clase, perdón, a las 9, para que nosotros estemos listos ya con el cuarto, la señal de Zoom, ¿verdad? Sí, no, Andrea, no, yo era, yo y mi otra clase, que me tardé unos minutitos, hasta las 9:03 creo que corté la señal y me conectó con usted, así que una perdona. Ok, very good, ahí está la manita, ¿verdad? Thank you very much, gracias por su comprensión. Ahora sí, vamos a la presentación. Okay, ladies and gentlemen, welcome to the class. There are, for conversations, there aren't any chairs, right? This is the topic for today. The objective is, by the end of this class, you will learn how to form statements with there is and there are. Vamos a aprender a usar oraciones con there is y con there are, right? También cómo usar some, any, para algunos, en oraciones afirmativas y negativas, y la palabra no, cuando hablamos de oraciones negativas, ¿verdad? Ok. Aquí tenemos el cuadro. Miren, aquí está nuevamente un cuadro para que ustedes analicen cómo usar there is and there are, ¿verdad? En todo eso, lo que ustedes analizan, mi asistente, ya saben, Dudley es siempre mi asistente esta noche. Por aquí está ayudándome siempre, pues, vamos a pasarle el listado de asistencia, ¿verdad? Ok, Andrea. Andrea Giselle. Mande, profe. Present. Ok, present. Thank you. Azucena. I'm here, teacher. Good, thank you. Carolina. Present, teacher. Welcome, Carolina. Cindy, Jacqueline Guardado. Present, teacher. Ok, Damaris. Damaris Molina. Ok, Darling. Ok, thank you, Esther. Esther Rivas de Orantes. Mrs. Orantes. Fernando. Present, teacher. Thank you. Gabriel. Present, teacher. Thank you, welcome. Mari. Present, teacher. Herbert. Present. Karina. Karina Rodríguez. Welcome, Karina. Janet. Present. Jefferson. Present. Okay, welcome, Jefferson. Qué bueno que todos están aquí. El viernes me hicieron falta varios, así que los extrañamos. JC. I'm here, present. Yulisa Guadalupe. Catherine Stephanie. I am present. And baby. Okay, Catherine Stephanie López. Se lo llevaron. Okay, se lo quitaron. Está precioso, la felicito. Okay, Catherine Stephanie López. Gracias. Okay, you're welcome. Catherine Stephanie López. Kevin Josías. Kevin. Presente. Okay, welcome. Presente. Yes, yes, thank you. Laura. Present. Aquí está Laura, ¿verdad? ¿Qué decían ustedes? Laura se fue. Ya ve, aquí está Laurita, ¿ve? Bienvenida. Welcome. Merly. Merly. Dinora Riviera Portillo. No está Merly ahora. Ok, Miguel Ángel. Miguel Ángel. Present. Okay. Present. Elizabeth Cortés. Present. Sandra.
Present, teacher. Ok, welcome, Sandra. La extrañamos el viernes. Vanessa Gabriela. Present, teacher. Yesenia Guadalupe. Present, teacher. Welcome, welcome. Bueno, voy a rapidito, para que no nos coma el tiempo, voy a repetir solo los que no me dijeron presente. Damaris. Esther. Present. Ah, ok, welcome, Esther. Ok, y también no me contestó Yulisa Guadalupe. Yulisa. Bueno. Catherine Stephanie López. Y Merly. Ok. Dijo Yesenia, profe, no. Ah, perdón. Sí, Yesenia Guadalupe. Present, teacher. Present, sí, sí. No hay problema. Ya le había puesto la asistencia, no se preocupe. Solo tengo, ah, solo tengo cuatro faltas ahora, nada más. Ok. So, let's continue, right? Look, there's a small office. Look, contraction, there's... But you can say there is, no problem. You can say there is or there is, no problem. And then in negative, look, you can say there's no elevator. Or there isn't an elevator. Huh? Good. And when we make questions, instead of say there is, you say is there. Look. There is, and then is there. Is there a balcony? Yes, there is. Hay un balcón, one. Yes, there is. Oh, no, there isn't. Yes, there is, no, there isn't. And in plural, look, in plural we said there are three large rooms. Three, plural, right? There are two windows. And in negative, there are no elevators or there aren't any elevator. Okay, here, for example, we can say there are some windows. Aquí podemos decir, en lugar de decir two windows, podemos decir there are some windows. Y aquí en negativo podemos decir there aren't any elevators, right? Es otra opción. Es una opción nada más. Si ustedes quieren decir there are no o there aren't any elevators, pueden decirlo, no hay problema. E igual la pregunta, en lugar de decir there are, there are, we change it, right? And we say, are there? And we answer, yes, there are, no, there are, right? So there is the same to say, there's. Y ven aquí, cuando contestamos la pregunta, is there a balcony? Yes, there is. Quiere decir que si yo contesto, yes, there's, yes, there's. Incorrect. No se puede usar contracción cuando respondo en forma afirmativa. ¿Qué? Cuando respondo en forma afirmativa, no puedo decir yes, there's. Uh-uh. Incorrect. Lo correcto es yes, there is, right? Tampoco puedo contractar there, ni se puede pronunciar siquiera. Incorrect. And lo correcto es there are. There are, right? Good. Any question? ¿Preguntas hasta el momento, chicos? Aquí ya vimos toda la teoría, ¿verdad? Ya vimos toda la teoría. Que cuando se usa there is y there are, simple y sencillamente estamos diciendo hay algo ahí. Hay algo. ¿Sí? Puede ser singular, puede ser plural. ¿Sí? No questions? Okidoki, entonces nos vamos a la práctica. Ahora sí, ahora es cuando, Chile Verde. Vámonos. Vamos a practicar, ¿ok? Vamos a comenzar al revés el listado. En lugar de comenzar con Andrea, vamos a comenzar con Yesenia Guadalupe. Yesenia Guadalupe, please. There is or there are a movie at noon. There are. Ok. Dijimos que there are era para singular o para plural, Yesenia. Si gusta, veamos el cuadro anterior. Mire. There are three large. Ah, there are es para plural. Y there is o there's es para singular. Mire.
Entonces aquí a movie. There is. Excelente, oso, Yesenia. ¿Y podemos contractar aquí, Yesenia? Sí, ¿verdad? ¿Dónde? Podemos contractar, sí, ¿verdad? There's. There's a movie, ¿no? Hay una película al mediodía, ¿verdad? La hora del calor, pero... Y usted está viendo la película. There's a movie, right? Thank you, Yesenia. Now, Vanessa. Vanessa Gabriela. There is or there are? Vanessa. Bueno, algo pasó ahí, ¿verdad? Sandra, please. Hello. Ah, oh, Vanessa, ajá, Vanessa. There is or there are a concert? There is. There is, right? With contraction, thank you. There's a concert, right? Pero ustedes me van a decir, teacher, pero ahí dice concert y dice game, ¿verdad? Plural o no. No, porque está la conjunción and, ¿verdad? Esta nos separa el concierto y el juego, miren. Nos separa el concierto y las luces camperos de ayer. No quiero decir el juego, ¿verdad? Game. Muy bien, number three. Please, Sandra, sí, Sandra. There is. There is. Excelente uso. Contraction, vamos a contraction. There's a pan, right? Thank you very much. Now, Elizabeth, please. There is or there are two buildings. There are. Y aquí podemos usar contracción, Elizabeth. No, porque se puede. Afirmativo. No, porque es plural. Es plural. La regla nos dice que no, no se puede. No se puede, right? Miguel Ángel. Permítame. Antes que otra cosa pase, Miguel Ángel, aquí le... Ya que usted se llama Ángel, ¿verdad? Sí. Oh, permítame, no era esto lo que quería poner. Aquí hay una aura. Ahí está, miren. ¿Usted quiere ser un ángel? Ahí está la aura, ¿verdad? Ok. Muy bien. Ahí si quieren que les enseñe cómo hacer eso, pues ahí me dicen, ¿verdad? Por ejemplo, a mí... Estos días ya me salió bigote, miren. Ok. Y si quieren usar lente, pues también, ¿verdad? Yeah, baby. Ahí les vamos a enseñar cómo hacer, oigan. Ok, continue. Ok, teacher. Ah, Miguel Ángel. Ah, ¿o quién seguía? Sí, Miguel Ángel, right? Ok, Miguel Ángel. So, ¿there is or there are supermarkets? There are. Nearby, right? There are supermarkets nearby. Mm-hmm. Thank you, Miguel Ángel. Laura, please. Laurita. There is, right? ¿Contractamos Laura, sí o no? There's. Muy bien. Excelente. Also, good. Next one. Sería Kevin, ¿verdad? Kevin, please. There is or there are, Kevin? There are, right? Correct. There are two windows. Muy bien. Ahora vamos con Catherine. No, Catherine no está, ¿verdad? Pero Catherine Stephanie. Vamos, Stephanie. There is or there are? There are three elevators, right? In the Cuscatlán building, la Torre Cuscatlán. Yo nunca me he subido a la Torre Cuscatlán, pero si dicen que hay tres elevadores, pues quizás sea cierto. Es bien alto. Ha de dar medio hasta la última, ¿verdad? Okay, thank you. Repeat after me, everybody. There's a movie at noon. There's a concert at two.
in a game of three? There's a bank on the corner of España and 27th Street. 27th Street. There are two office buildings. There are two office buildings across the street. There are supermarkets nearby. There's a pharmacy and a cafeteria around the corner. There are two windows in the bathroom. Que bueno, a dos ventanas en el baño, porque debe estar bien ventilado ese cuarto, ¿eh? There are three elevators in the Cuscatlán building. Okay, next. Next, please. Here, you are going to make, right, sentences. But you're going to make questions, 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 right? So you're going to say, is there? Or you're going to say, are there? Is there? Are there? Okay? Now, JC, please. Number one, JC. Is there or are there? Is there. Sorry. Is there? Continue. A dance. A dance. This weekend? No. Lo estamos troleando. Lo estamos troleando, JC. Okay, is there a dance this weekend? Correct. Cling. Thank you, JC. Now who's next? After JC, Jefferson, please. Can you help me, Jefferson? Okay. Mm-hmm. Is there or are there, Jefferson? Are there? Are there, correct. Are there? Mm-hmm. Three meetings this week. Three meetings this week, right? Are there three meetings this week? Hay tres reuniones esta semana. Oh, qué aburrido, ¿verdad? This week, perdón. This week. Sí, a mí no me gustan las reuniones. Me duermo en las reuniones. Okay, good. A bank nearby. Who's next? Is Janet. Janet, please, Janet. Is there? Permítame. Is there a bank nearby? Is there a bank nearby? Nearby. Hay un bar, banco cerca de por aquí. Yes, nearby. Thank you, thank you, thank you, Janet. Now, Karina. Number four, Karina. Teacher. Okay, Karina. Are there? Vaya, pero aquí es una pregunta. Money, how many? Okay, how many, correct. How many? Okay. How many qué? ¿Cuántos qué? Games o this afternoon? Repeat, teacher. How many games or how many this afternoon? ¿Cuál es lo correcto? This
No. Cuando yo le digo, hay cuántos carros hay en su colonia, por ejemplo. ¿Cuántos gatos hay en la noche? Un montón, ¿verdad? En el techo. Entonces, ¿cuánto qué? ¿This afternoon o games? No sé. No sé, teacher. Game, va, ahí les... Ahí I don't know. Karina, ahí les soplaron, oiga. Game, ¿verdad? Game, ok. How many games? ¿Cuántos juegos? Ahora sí. ¿Is there or are there? Karina. Is there this afternoon, right? Okay. Okay, pero pensemos un momentito, Karina, no me vaya todavía, déjame ver. Games. Sí, games, ¿es singular o plural? Es plural. Ajá, entonces vamos a usar are there o is there. ¿Cuál sería lo correcto? Si es plural. Are there. Excelentoso. Solo por eso se merece un aplauso de Dudley, ¿verdad, Karina? Congratulations. Okay, gracias. Congratulations, Karina. Thank you. Okay, good. How many games are there this afternoon? ¿Cuántos juegos hay ahora, verdad? Bueno, hoy hubieron dos juegos en el Mundial. Okay, now, next one, please. Thank you, Karina. Now, similar to the last sentence, we have Herbert, please. Herbert? Yes, how many farmers are there on Triadi? Oh, my goodness. How many pharmacies are there on Third Avenue? Congratulations, Herbert. Desde ayer nos tenía la respuesta, Herbert, miren. Congratulations. Ayer domingo. Ajá, desde ayer la tenía lista. Quiere decir que está bien buzo usted, Herbert. Congratulations. No, como ya sabía que iba a llegar por ese lado. Ah, ya sabía que le iba a caer con todo. Ya sabía que le iba a caer con patada al pecho con la número 5, ¿verdad, Herbert? Así me llega, Herbert. Ok, number 6, please. Ya seguiría. Mari, please. Mari. Similar, Mari. Vamos a ver, Mari. Hello. No veo a Mari. ¿Será que le falló la señal? Permítame. Sí, no veo a Mari. Ah, como no, aquí está, ¿eh? Ajá, Mari. ¿Quiere que la ayudemos? ¿Me escucha? ¿No me escucha, Mari? Bueno, entonces nos va a ayudar Gabriel, please. Gabriel. Estaba así. How many? Permítame. How many? Parties. How many parties? ¿Cuánto chongengues, right? How many parties? Are there? This month. ¿Cuántas fiestas hay este mes? Un montón, ¿verdad, Gabriel? Yes, teacher. Este mes lo que más abunda son fiestas e invitaciones, ¿verdad? Así que prepárense. Si no han hecho ejercicio, hagan ahorita, ¿verdad? Para recibir todos esos panes con pollo que les van a regalar. ¿Ok? So, look at this, the way you make questions. Así es como hacemos preguntas con el there is y el there are, right? Any questions? ¿Hay preguntas, chicos?
Questions? No. Ok. Pregunten que después nos vamos a quedar con la duda, ¿verdad? Así que no quiero que se queden con la duda. Okidoki. Now, we are going to copy here again, question and answer. Pero esta vez vamos a preguntar. Aparte que vamos a hacer la pregunta, vamos a hacer la respuesta. ¿Sí? ¿Te parece? Ok. Vamos a ver, ¿con quién nos quedamos? Con Gabriel, ¿verdad? Fernando, it's your turn, Fernando. Question and answer, Fernando. Let me see. Begin with is there or are there, right? Is there. Mm-hmm, correct. Is there an elevator in the building? Correct. Give me a second. Is there an... No, pero vamos a hacer una cosa, Fernando, porque creo que aquí no nos va a alcanzar el espacio. Me voy a salir de la presentación, permítanme. Me voy a salir para que escribamos con libertad, ¿verdad? Ahí estamos. Escapo. Ahí estamos. Aquí sí puedo escribir con libertad. Ah, is there an elevator in the building? No, Fernando, no. There isn't. No, there isn't. Thank you, Fernando. No, there isn't. Thank you very much. Now, number two. Esther? Are there some windows in the bathroom? Are there some windows in the bathrooms? Yes, there are. Solo vamos a hacer un pequeño espacio aquí. No, ya no me alcanzó el espacio. Solo voy a borrar esto aquí. Para que no alcance el espacio. Yes, there are. There are. Excelentoso. Yes, there are. Thank you very much, Esther. Darling, number three, darling. Sería, there are there. Uh-huh. Are there, se le agregaría el a lot of large, ¿verdad? Así es, a lot of large desks. Y la respuesta sería no, there isn't. No, there isn't. No. Voy a borrar esto aquí, permítame, Dali. Are there, no, there. There aren't, sería, ¿verdad? There aren't, correct. Cling. Excelentoso, darling. Thank you. Now, number four, please. ¿Quién seguiría? Damaris, ¿está con nosotros Damaris? Catherine Stephanie? López? Merly? No, no están. Miren chicos, si entran tarde a la clase y yo paso el listado y entran, digamos, no sé, 20 minutos tarde, ¿verdad? Siempre díganme, teacher, ya estoy aquí, vine tarde por esto, o ya estoy aquí, simplemente para notar la asistencia, ¿verdad? Porque recuérdense que es parte de su evaluación. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vamos con Cindy, please. Cindy, number four. Help me, please, number four. Is there or are there, Cindy? Cindy Guardado González. Presentarse a la cabina. Cindy. Bueno. Vamos entonces con Carolina. Please, Carolina. Number four. Sería... Is there?
Y la respuesta sería cafetería. 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 Mm-hmm. Y you, la respuesta you, sería yes, there are. Yes, there are. Mm. No lo sé, Rick. Si preguntamos con is, ¿cómo vamos a responder, Carolina? Yes, are it? Are. Mm. Pero solo una cafetería, Carolina, entonces. Sería aren't. No, porque aquí tenemos yes, miren. Yes. Entonces mi pregunta es yes there is o yes there are, Carolina. Si solo una cafetería. Ajá, pero dijimos que el are era para plural, ¿verdad? Entonces sí sería there is. There is, ok. Very good, thank you, Carolina. Es que siempre me confundo con lo singular y plural y singular, siempre me equivoco. Va, entonces haga una cosa, ponga así, mire, is singular, ponga, y are plural, y lo pone ahí un espejo así enfrente. Y ya va a ver que mañana ya se va a acordar siempre, ¿verdad? Ok, thank you, Carolina. Now, Azucena, please. Tengo un mensaje por acá, en lo que Azucena. Julissa. There are pocket floors. No. There is or there are. Are there or is there? There. Is there, right? Is there a second floor? No, there are. No. There. There are. No, there are. A second floor is singular or plural? Azucena? Singular. Singular. So, is or are? Is. No, there isn't, right? Because it's negative, right? No, there isn't. Thank you. Thank you very much, Azucena. And to finish with Andrea, some garden, The Secret Garden. Hay una película bien bonita que así se llama, The Secret Garden. Les recomiendo que la vean en inglés, ¿verdad? El jardín secreto. Buenísima la película, El jardín secreto, me fascinó. Ajá, Andrea. Miss Castaneda Martínez, please. Dígame. Some gardens. Are there some gardens or is there some gardens, Andrea? La six, ¿verdad? Number six, correct. La estamos molestando, Andrea. Ajá. Singular or plural? Okay, wait. Is there or are there? Okay, espérame. A ver. ¿Dónde? Uy, me cambió de. Un cambio de. De pantalla. Ajá. Vaya, le voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez. Oiga, Andrea. Ahí estamos. Mire, ¿puede ver ahora la pantalla? Aquí estamos en la 6, mire. Diapositiva. ¿Sí puede ver la oración? Ahorita me sale usted, pero no me sale la pantalla. Aquí estoy yo. Vaya, no, espera. Me sale completa. Solo yo salgo, va. Voy a otra la pantalla. Ya no se mira. Ahorita ya no, pero permítame. No se ve, teacher. ¿Hoy sí? ¿Mire ahora? Sí. Hoy sí, vaya, hoy sí. Vamos a las 6. Sí.
Is there o are there? In una planta de varios jardines. Y are es porque sería de varios. De varios, ¿verdad? Entonces sería are there. Are there? Are there? You are. Pero aquí tenemos que cuestionar. Are there some? Are there some? Are there some garden, verdad? Va, vamos a ayudarle. Con esta le vamos a ayudar. En que creo que no me escuchó cuando le dije el sí, some garden. Es que lo que pasa es que se oye un poco cortado. Quizás le está fallando un poquito el internet de la zona, ¿verdad? Pero aquí sí quiero escucharle bien. Miren, en las seis. Are there some gardens in your company? Yes. There is o yes, there are, Andrea? Yes, there is. Yes, there is. No, there are. Ah, there are. Okay. Good, thank you. Como nos costó mucho. Como nos costó mucho, Andrea, un aplauso de Dudley. Okay. Yes, there are. Right now, we're going to practice question and answer, ¿verdad? Pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. Okay? Good. Let me see. Yesenia, number one. Yesenia, question. And Vanessa, answer, right? Yesenia pregunta y Vanessa contesta. Vanessa Hernández. Quiero ver, aquí hay un mensaje. Ah, bueno. Sí, Andrea, no hay problema, Andrea, no se preocupe. Aquí también hay un montón de relajo, ¿verdad? A veces los perritos suenan y todo eso, pero así es esto, no se preocupe. No estamos en un salón ahí como presencial, ¿verdad? Así que siempre hay ruido en la casa. Ok, Yesenia, please. Number one. And is there... Is there an elevator in the building? No, there isn't. Very good, thank you. Copiado ya, sí, ya le copiamos el mensaje. No hay problema, puede apagar un ratito su cámara. Is there an elevator in the building? No, there isn't. Thank you, Yesenia and Vanessa. Sandra and Elizabeth, please. Sandra, number 2A. And Elizabeth, letter B. Okay? But give me a second. Vamos a dar una introducción de Hollywood. Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, Sandra and Elizabeth. Action. Hola. Number 5. ya las presentamos desde Hollywood. Vamos a ver, Sandra, you are A, and Elizabeth B. Elizabeth Cortez, right? Number 2. A is Sandra, and B is Elizabeth. Ah, es que, sí, también me dicen Elizabeth, por eso es que no entendí. Ah, sí, pero para no confundirla con Elizabeth. ¿Te acuerdas, Sandra, que creíamos que le íbamos a decir Sandra, verdad? Sí. Entonces, Sandra, A y Elizabeth Rivas. No, Elizabeth Rivas, no. Elizabeth Cortez. Is it letter B, right? Ok, come on. Is there... Number two. Ok. Are there some windows in the bedrooms? No sé cómo responder. Yes, yes.
Yes. There are. Yes, there are. Thank you, Elizabeth. Thank you very much. Okay. Y no es bedrooms. Sandra sería bathroom, ¿verdad? Bathroom. Ahí donde está el chelito bocón, ¿verdad? Ajá. Ya conocen al chelito bocón, ¿verdad? Es el mejor amigo que existe. Number three is Miguel Ángel. And Laura, please. Miguel Ángel, your A. And number three. And Laura, your B. Okay. ¿Quieren una presentación de Hollywood, Miguel Ángel? Okay, ahí vamos. Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, we introduce tonight Miguel Ángel and Laura. Action. What number is? Number three, Miguel Ángel. Es que como estoy con el teléfono, cuando le doy vuelta se me corta la pantalla. No hay problema, pero mire, Miguel Ángel, es que yo creo que la presentación de Hollywood que le hago es la que corta la señal. ¿Va? Vamos, Miguel Ángel. Okay. Are there a lot of large... Yes. Are there a lot of large desks? In the office? No, there aren't. No, there aren't. Very good. No, there aren't. Thank you, Laura. Number four, please. Who's next? Nos quedamos con Miguel Ángel y Laurita, ¿verdad? Entonces sería... Seguiría Kevin y Stephanie. Kevin and Stephanie. Kevin, number five, letter A, and Stephanie, number five, letter B. Ya no hago la presentación. Denle de un solo, porque se me... Ajá, Kevin. Kevin. Hello. Bueno, entonces me va a ayudar Stephanie. And JC. Stephanie, you are A, and JC, you are B. Okay. Number five. Okay. Is there a second floor? Hola, teacher, yo tengo mala señal. Sí, pero le escuchamos bien, JC. No importa que no esté con la cámara, usted conteste. Vamos a ver. ¿No? Sí, bueno, le está fallando la señal entonces, JC. ¿Jefferson? ¿No? No. There isn't. No, there isn't. Very good. Thank you. Thank you very much. And to finish, Karina and Herbert, right? Karina A, Herbert B. Okay, teacher. Are there some garden in your office? Herbert? Yes, Karina, no problem. Yes, there are. Thank you very much. Very good. So, that's it, right? Muy bien, creo que si hay alguna pregunta de cómo usar there is y there are, me dicen. Porque aquí terminamos la práctica, ya. ¿Sí? Vale, muy bien. Vamos entonces ahorita a la plataforma otra vez. Permítame, aquí estamos en la plataforma. Solo vamos a silenciar todos los micrófonos y nos vamos a la pantalla otra vez. Ok.
En el ejercicio, miren, aquí pueden contestar, ¿verdad? I have some chairs in the kitchen. Tengo algunas sillas en la cocina, dice. Entonces, ¿cuál sería la oración correcta? There are no. There's a. There are some. O there is no. Una de estas cuatro es la correcta, ¿ok? Recuérdense que la plataforma es amigable. Por lo tanto, pueden contestar. Pues pueden equivocar, ¿verdad? Y después corregir, no hay problema. ¿Sí? A esta altura del curso, pues, esta noche ya pueden terminar la sección 2. Sección 2. ¿Sí? En su plataforma. Espero que todos vayan por aquí ya. ¿Sí? Y los que no, pues, los esperamos. ¿Sí? Vaya. Y después de esto viene un... ¿Qué horas son? Vamos a ver, what time is it? Ya nos pasamos. Estaba bien... Bien emocionado yo, ¿verdad? Pero miren, les voy a robar un minutito. Bueno, como le robé al otro grupo, le regalé 2 minutos, a ustedes les voy a robar 2 minutos, ¿les parece? Sí. Aquí tenemos una lectura, miren, ¿ves? En este video. Son dos casas. La casa de la señora Cisneros, que está en Texas, Estados Unidos, Sandra Cisneros. ¿Ok? Y la casa de... ¿cómo se llama esta señora? Bueno. La señora Nelson. Sí, la señora Nelson. Vaya. La casa de la señora Cisneros tiene un... Dice aquí, there is a... Cuando dice a, me está preguntando aquí abajo, miren. Me voy a ir al ejercicio. Dice, there is a... Y aquí está la respuesta. Miren, es lo que van a poner ustedes aquí. No se le olvide poner en minúscula, porque en minúscula está la respuesta aquí. Y abajo, óigame bien, no quiero que se vayan a confundir en esta parte. Presten atención bien. Miren, aquí dice, permítanme. There are many books and colorful paintings. Hay muchos libros y pinturas de colores, ¿no? Bien coloreadas. Entonces, estas son las respuestas para la 2 y la 3. Pero, por favor, de alguna forma, el que hizo la plataforma los puso al revés, ¿sí? Y en lugar de decir many books en la 2, y colorful paintings en la 3, lo van a poner al revés. ¿Ok? No se van a equivocar, al revés. Primero el paintings y después los books. ¿Ok? ¿Entendido? No es que sea error, porque está... Es simple y sencillamente que en ese orden los puso el que elaboró la pantalla. La plataforma, ¿sí? Va, y de Lorraine Nelson's, igual, ¿verdad? Ahí menciona ella que ella tiene algunas cosas en su casa. La casa de ella se llama Hogan's. Ahí está en el dibujo. Miren que es una casita hecha de como de barro, ¿no? Recuérdense que ahí en Arizona, pues, bastante caliente. Y hay muchas tribus de indios nativos o nativos, ¿verdad? No digamos indios, porque indios son de la India, ¿verdad? Nativos. ¿Sí? Entonces, van a contestar acá con there is a. Vean bien la diferencia. A. Y en las otras, there are. Y ahí, pues, pueden encontrar respuesta en esta lectura, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta antes de retirarnos. ¿Hay alguna pregunta? Cling. ¿O nos retiramos? No sé. Bien. ¿Segura que no hay preguntas? Porque yo estoy a sus órdenes. Si no me quieren hacer las preguntas aquí, pueden hacerlas en, ¿cómo se llama? En el grupo de WhatsApp. Ahí estoy a sus órdenes también, ¿verdad? Sir, yes, sir. A sus órdenes. Yo no sé si... Oh, está.
sí me anotó en la lista porque he estado conectado, solo que no pude decirle presente porque venía manejando. Ah, perfecto. Si no voy a contestar y después voy a ir a chocar. No, jamás. Voy a repetir. Yulisa, ¿verdad? Yulisa. Va, permítame, Yulisa Guadalupe. Ah, no, no, no le había tomado la asistencia. Qué bueno que me dijo. Y, Damaris está por ahí. Catherine Stephanie López. Gracias. Oh, you're welcome. Merlin. Ah, pues no. Ok, thank you very much. Si no hay pregunta, pues, hora de ir a mimir. A dormir toditos. Nos vemos mañana. See you tomorrow. God bless you. See you tomorrow, teacher. Bye bye. See you later, teacher. Bye bye.